¿Dónde estoy? Hola. Bueno, no sé si estoy en vivo, si estoy en... Dios mío, ayúdame. ¿Dónde? ¿Qué hice yo mi cámara? Usted sí puede creer que me perdí. Me perdí, no me encuentro. Estoy perdida en el abismo. ¿Dónde me encuentro? Mira qué tan teso esto. Esto se llama perderse en el abismo. Señor, ayúdame, ilumíname, bendíceme. Pero ¿qué es lo que quiero mirar? ¿Usted sabe qué es lo que yo quiero mirar? Yo no sé. Yo la estoy viendo. Ah, ya estoy aquí. Yo la estoy viendo. Estaba perdida. Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. Muchachas, ustedes sí me pueden creer que yo ya me levanté a las 4 de la mañana, que estoy lo más de juiciosa, pero es que este tema del campo cuántico. Ya me encontré. Búsquese. ¿Sabes por qué? Es que yo la estoy viendo y yo, ah, claro, yo estoy acá. Es que tengo varias pantallas y entonces no me encontraba, no me encontraba. Ay, no, 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 no. Mejor dicho, muchachas, 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 y esto es maravilloso. Bueno, vamos a ponernos los guantes que vamos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar y vamos a trabajar. Me gusta trabajar, me gusta trabajar. ¿Qué día es hoy del reto? Hoy es el día número. Marta, ¿qué día es del reto? Día número, ¿qué día es? 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, dígame usted porque día número 12. Bueno. Hoy es un día nuevo y maravilloso para mí. Hoy es un día nuevo y maravilloso para mí. ¿Quién quiere escribir hoy su día? ¿Quién quiere empezar a escribir hoy su día? Hoy es un día nuevo y maravilloso para mí. Y yo lo quiero empezar a escribir de cero. Listo, Marimelda. Vamos a arrancar. Se me va a estallar la cabeza porque es que tengo el tema de hoy, es un tema de campo cuántico. ¿Cuál es el título de hoy? El campo cuántico es influido por la intención. No, pero ¿qué título es que me conseguí yo hoy? Oh my God, oh my God. Ese tema es too hard, too hard. Es difícil explicarlo. Pero voy a poner mi granito de arena a este campo que es tan complicado, porque es un tema cuántico. El campo cuántico es influido por la intención. Entonces, inmediatamente yo veo ese tema, yo digo campo cuántico, ¿y qué es un campo cuántico? ¿Y qué es eso? ¿Qué es un campo cuántico? Uno con un problema de estrés, con un problema de sobrevivencia y está hablando de campos cuánticos. Mire, déjeme decirle que me tiene hasta aquí con ese campo cuántico y entonces cómo yo lo aplico en mi vida y de una manera normal. No me he maquillado, no me he peinado, no me he arreglado porque estoy aquí pensando en el campo cuántico. Pero lo voy a entender
entender y lo voy a dar desde lo más que yo pueda dar la información desde lo más simple. Pero antes voy a leer para poder conectar neuronas. Ok, vamos a leer. Mira, nosotros en el taller de ayer, voy a ir al taller de ayer, lo voy a traer, vamos a trabajar. Hoy vamos a ver qué es un campo cuántico y ayer vimos que es un colapso cuántico. Entonces vamos a ir uniendo neuronas. Espero que estés acá conmigo, con el campo cuántico, en el mundo cuántico, en la vida cuántica. ¡Oh! ¡Qué emoción! Las mujeres cuánticas, Marta es cuántica, María Imelda es cuántica. ¿Y por qué somos cuánticas? Porque nos estamos conectando, no físicamente, pero somos cuánticas, porque tú estás desde el otro lado del charco y yo estoy en este lado del charco y tú estás en el otro lado del charco. Tú existes, yo existo, tú me ves, yo no te veo, pero las dos existimos. Quiere decir que estamos conectadas por un campo cuántico. Ve, me quedó fácil la explicación. Ve, todo el problema que me ahorré. Ah, sí vio que es que eso es lo bueno de uno ser paisa, mi amor, que uno busca ejemplos prácticos. Marta es cuántica. Marta, ¿y usted por qué es cuántica? Porque Marta se conecta con María Imelda. Marta nunca ha visto a María Imelda y sin embargo sabe que existe. Marta no me ve a mí, perdón, yo no veo a Marta, pero yo sé que Marta está por allá. Eso es cuántico. No nos vemos en la materia, no nos tocamos físicamente, pero sabemos que las dos existimos. El hecho de que usted no vea un mosquito no quiere decir que el mosquito no exista. Es una manera de explicarlo sin tanto tecnicismo. Imelda, yo te voy a escuchar mientras ando trabajando. Listo, mi muñeca hermosa. Gracias, mi amor, por existir. I love you so much. I love you. Tan lindo. I love you. Vea, don Darío no ha llegado. El profesor de... Ay, ¿dónde estará ese muchachito, don Darío? Don Darío es mi papá de 83 años. No ha venido a la clase. Don Darío. Ay, ese Darío, ¿dónde estará? Oiga. Darío. Darío, ¿dónde está? ¿Sí vio? ¿Sí vio que es que don Darío es muy indisciplinado? Tan hermoso, yo lo amo. Bueno, Marimelda me hace el favor y se concentra. Perfecto. Campo cuántico. El título de hoy es: el campo cuántico está influido por la intención. Me hace el favor, escriba ese título. ¿Qué día es hoy? Es el día número 12. ¿Cuál es el título, Marimelda? El campo cuántico es influido por la intención. El campo cuántico es influido por la intención. Ese es el título de hoy. Listo. Vamos, Marimelda. Entonces, ¿qué dijimos que vamos a aprender? Vamos a aprender, me gusta aprender, me gusta reaprender, me gusta... Deje de hablar tanto y póngase pues las pilas. Ay, sí, espérate. Ay, no, qué pereza con usted. Ay, es que usted no es seria. El campo cuántico es influido por la intención, se me ha caído una calza. Una colombiana hablando de campo cuántico. Y ayer hablábamos de cómo superar una herida emocional y hablábamos de colapso cuántico. Entonces vamos a hablar del campo cuántico. Y vamos a hablar del blog de ayer. ¡Tan bella tú! Mi muñeca hermosa. Hoy amanecí enamorada.
Hoy amanecí enamorada. Hoy estoy enamorada. Más rico. Como es rico estar enamorada. Bueno, voy a leer el día de ayer muchachas, voy a leer el día de ayer. Espero que ustedes lean esta información. Espero que ustedes vean esta información porque es muy importante. Ayer hablábamos. Cuando tu voluntad y la voluntad divina se juntan, se realiza un colapso cuántico. Eso fue lo que hablamos. Ay, Dios mío, yo no sé si fue. Ay, Dios mío, ¿pero qué les pasa? You should have received a notice in the mail. Muchacha, no encuentro lo que hicimos ayer. Ayer hablamos fue de cómo superar una herida emocional. Qué pena, muchachas. Sino que es que me pierdo como los primeros 50 minutos. Ayer hablamos de cómo superar una herida emocional. Ayer dijimos, todos los seres vivos en este hermoso planeta Tierra han sufrido o han tenido que pasar un momento de dolor y tristeza que ha causado amargura, sentimiento de impotencia. Es por esta razón que quiero hablarte de cómo superar una herida emocional desde el punto de vista cuántico. Si escucha, Marta, usted ha sufrido, María Imelda, yo también he sufrido. Marta, usted ha vivido. Ha estado en deudas, Marta, yo también. Marta, usted ha perdido cosas, yo también. Yo también he tenido crisis emocionales, he tenido bancarrotas, he tenido miedo. Aquí he andado entre muertos y muertos y muertos y muertos y lanzan plagas de día. Y plagas que llegan con la oscuridad y plagas que destruyen a pleno sol y caen muertos 1.000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda y yo sigo derecho porque a mí nada me pasará porque yo he hecho del Señor mi refugio, mi lugar de salvación y entonces yo ando protegida. Es fácil, no, no es fácil, mi amor. Y no hay empleo y entonces el 14.5 de desempleo y el 5% de la economía se contrajo en Estados Unidos. ¿Es difícil? Claro que sí es difícil. ¿Y quién no ha vivido una bancarrota o quien no ha vivido una pérdida en este planeta? Pues entonces no sé qué pasa, o sea, no tiene sentido. Entonces, claro que todos vivimos un proceso, claro que sí, ahí es donde uno dice, ah, mi hijo tiene 20 años, usted sabe lo que le espera a mi hijo en los próximos 100 años, cambios es lo que va a haber, pero para eso estamos. ¿Tenemos heridas emocionales? Sí, tenemos heridas emocionales. Yo soy una niña resentida, yo soy una niña pataletuda, yo tengo una niña encerrada en mi cuerpo, muy traumática, muy traumada. Yo tengo una niña muy traumada. Las experiencias dolorosas o negativas vividas a lo largo de nuestra vida han dejado huella en nosotros. A mí me pisó un carro cuando tenía 7 años y tengo una cicatriz y ahí la tengo en mi pie y continúo la vida con ella. Estas heridas pueden ser múltiples y podemos llamarlas de muchas maneras. Hay heridas de traición, hay heridas de humillación, hay heridas de desconfianza, hay heridas de abandono, hay heridas de injusticia y todas las heridas que usted quiera mencionar. Marta, usted no solamente es la que ha sufrido en la vida, yo también he sufrido mucho en la vida, yo también he sufrido traición, yo también he sufrido humillaciones, también he sufrido desconfianza, también he sufrido abandono, también he sufrido exigencia, también he sufrido, y yo hablo cuando hablo desde mis heridas,
Y cuando usted habla, habla desde sus heridas. Entonces, cuando hablamos, hablamos cada una desde nuestros programas. Cuando cada que vivimos una situación similar en donde la emoción está guardada en el ADN, sale a flote, nos lleva a revivir el dolor y la tristeza que nos ocasionó la vez que la herida se formó en nosotros. Y generalmente fue en nuestra infancia. Para superar un traumatismo afectivo es necesario activar nuestra conciencia y reprogramarnos, es necesario hacer unos pasos. Nosotros tenemos unos pasos, esos pasos son 5 pasos, donde usted va a escribir las 10 razones por las que no logra lo que desea y vive en tinieblas. Entonces usted las escribe, yo estoy enojada por tal cosa, y escribe esas razones. Marimelda, pero usted no iba a hablar de un campo cuántico, porque es que necesitamos entender primero el día de ayer, conectarlo con hoy para poder trabajar. Entonces, usted tiene que tener un problema para poder hacer un proceso cuántico de sanación. Usted tiene que tener un problema. Ayer dijimos, cuando la voluntad de Dios y la voluntad mía se juntan, hacen un colapso cuántico. Y dijimos que un colapso era cuando se juntaban o chocaban 2 cosas. Ahí hay un dolor. Teníamos el ejemplo de la mariposa, que era una oruga y se convirtió en mariposa. Teníamos el ejemplo de el águila. Y entonces yo entiendo que la naturaleza, hay un dolor para poder haber, para poder que salga otra cosa. O sea, cuando hay una transformación, cuando hay una metamorfosis, siempre va a haber un colapso. Un bebé sale del vientre de la madre, sale por el agujero negro, sale a un ambiente pesado y hostil, pero hubo una transformación, pasó de ser feto a ser bebé. Así es todo en la vida y así es la naturaleza. Un huevito se abre y ahí hay un colapso cuántico y hay vida. Después de una muerte hay una vida y eso es un proceso cuántico. Entonces, voy a escribir, cuando hay un colapso es cuando tú estás triste, cuando usted está en tinieblas, usted hoy está en tinieblas, entonces usted hoy dice, bueno, voy a escribir esas 10 cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, una de las cosas es que yo tengo un rompimiento. Y tengo una pérdida. Tengo una crisis. Ese es un problema. Y también tengo mucha rabia. Ese es otro problema. Y también tengo mucho miedo. Ese es otro problema. Y también caigo en depresión que me provoca como que abran una brecha por acá y yo me meta y me entierren de una vez y morirme porque es que esto yo no lo soporto y yo no lo aguanto y yo estoy en un estado de depresión, depresión. Y estoy en un estado de angustia. Y entonces ya no creo en nada porque ya me vuelvo hasta incrédula y tengo una incredulidad grandísima y fuera de eso soy muy soberbia porque me creo que todas me las sé. Ah, no, porque eso sí, ella todo se lo sabe. A ella no le pueden decir nada porque ella todo se lo sabe. Fuera de eso es muy soberbia, fuera de eso es muy exigente con ella misma, se regaña, se maltrata, se castiga, se pega. Fuera de eso es resentida a morir, qué muchachita tan resentida, y fuera de eso es orgullosa. ¿De quién está hablando? Véala aquí presente y combatiente. Esa es Marimelda. Tiene una niña rabiosa, exigente, codiciosa, soberbia, incrédula, excluyente. Si no me gustó, le hago delete y la saco del grupo. Y me salgo del grupo, yo, está hablando Marimelda, la resentida, hablo desde mis heridas, hablamos desde nuestras heridas, Marimelda, pero ¿cómo así que ese es el campo cuántico?
No entiendo, no estoy entendiendo nada, pero espere, mira, tranquila, no se preocupe. Lo que pasa es que un átomo, una partícula, afecta la del pasado, la niña pataletuda del pasado, soy yo misma. Ustedes han visto, muchachas, esos dibujitos que tienen varios muñequitos dentro de uno mismo, como esas muñequitas chinas, que es una muñequita chiquita, otra, 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 otra. O sea, yo misma, que soy materia física en un cuerpo de 54 años, soy un átomo. Porque supongamos desde el infinito, si hay un avión arriba, no sé a cuánta altura, arriba en el cielo, pues a la altura de un avión, digámoslo, yo aquí abajo como me veo, como un punto, es más, no me alcanzo a ver. Por ejemplo, un mosquito. Esta semana estaba viendo unos mosquitos chiquititos, chiquititos, y hay una parte de mi ojo que yo hacía como así, y como que veía el mosquito, y eran un poco de mosquitos que estaban ahí, pero si lo miraba desde otra perspectiva, no veía mosquitos, pero el hecho de que yo no los vea, no quiere decir que no exista. Es como, por ejemplo, esta letra chiquita que hay acá, puede ser tan diminuta que mi ojo no lo ve, pero el hecho de que yo no vea esta letra diminuta y chiquitita no quiere decir que no exista. Entonces, hay cosas que el ojo humano no alcanza a ver porque son demasiado pequeñitas, como por ejemplo una bacteria, como por ejemplo una molécula, como por ejemplo un átomo, como por ejemplo una partícula subatómica que no se alcanza a ver. Y en la medida en que usted va cerrando su vista, pues obviamente no ve las letras, pero existen en el campo. Entonces, ¿les va quedando claro? Entonces, yo contengo la rabia, yo contengo el miedo, yo contengo la depresión, yo contengo la angustia, yo contengo la incredulidad, yo contengo la soberbia, yo contengo la exigencia de mis ancestros y cualquier cosa que me mueva esas memorias, yo ¡pum! Disparo como que yo digo, ¡ay, que no me toquen, que me muero, que me... ¡bruh! Y me enloquezco y hago delete. Pero yo no le hago delete. El problema es que yo le hago delete a una persona que dijimos que a veces no lo entendemos. Le hacemos delete a las personas, tiramos el espejo y resulta que no es el espejo, sino que es el programa. Pero como no tengo manera de defenderme, creemos que es el tío que nos molesta, creemos que es la mamá que nos molesta, creemos que es el papá que nos molesta y no entendemos que nuestro programa, pero hay un problema y hay un fruto, y ese fruto se ve y ya lo tengo en el papel. ¿A quién nosotros le escribimos a quién? A Dios, porque no hay otra manera no hay, una manera más fácil no hay, no existe. Listo. Entonces, hasta aquí el campo es absolutamente todo lo que existe así, mi ojo, visión normal, lo vea o no lo vea. Una bacteria es diminuta al ojo humano, pero existe, está en el campo cuántico. Entonces, ese yo existo como una niña de 5 años, yo existo como una niña con muchas heridas, pero estoy en el campo cuántico, estoy en ese pasado que me contiene, a ver si más o menos trato como de explicar. Entonces, para que yo escribo, para sacar del campo, Dios mío, ayúdame, señor, con este teléfono. Pero es que mi papá sí está. Pero pa' mi hijo. ¡Pa! Dios mío. Sí, Lupe. Ok.
Entonces, el campo cuántico es el campo donde existe lo visible y lo invisible al ojo humano. Los pensamientos son parte del campo cuántico, porque el pensamiento es una luz, es un fotón que se mueve a la velocidad y va y crea mundos. Entonces, ese campo, como hablábamos ahorita, esta letra chiquita, usted no la ve porque no tiene el ojo, ya perdió capacidad de ver. Pero existe, mírela ahí. ¿Y qué dice? Pues le tengo que poner bien cerquita la letra con una lupa grande para que se vea. Así, por ejemplo, este espejo tiene 3X, una dimensión más grande para yo poder ver la letra más grande. Esto hace ver más grande la letra y se van a ver cosas que yo no veo. Entonces, ¿le queda claro? En el campo cuántico existen cosas que el ojo humano no ve, pero el hecho de que el ojo humano no las vea no quiere decir que no existan. Listo. Entonces, ayer dijimos, vamos a escribir esas 10 razones. ¿Cuáles son los frutos que yo puedo ver? Las situaciones que suceden en este momento fueron creadas por mis programas. Por algo que yo no veo, pero que existe, como es el rompimiento, como es la división, como es la rabia, como es el miedo, como es la angustia, como es la depresión. Yo no las veo, pero yo sé que existe y eso hace parte del campo cuántico. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener la voluntad y la decisión de sobreponerme a esas heridas, sabiendo que eso no es culpa de nadie, que no es culpa de Adán, que no es culpa de Eva, que Eva fue impulsiva porque no consultó con Dios y actuó por impulsividad. Eso es cuántico, porque está en el ADN de nosotros, y Adán y Eva, yo no sé cuánto hace que pasó la humanidad y todavía tenemos memorias de desobediencia, todavía tenemos memorias de impulsividad, todavía tenemos memoria donde vamos y le decimos a Adán, Adán, vea, cómase esa manzana, y Adán tan bobo que se la comió. Los hombres se dejan comer cuento de las mujeres y después dicen que no fue culpa de ellos, sino que fue culpa de Eva. Y después van y dicen, no, eso no fue culpa de Eva, sino de la serpiente, y entonces la mala quedó la serpiente, cuando fue falta de responsabilidad y de asumir la vida, pero en ese entonces no sabían cuántica. Mentiras, que Dios es cuántico, porque Dios no tiene presente, ni futuro, ni pasado, entonces Él todo lo sabe. Entonces, si ven que todo está conectado, entonces, cuando yo entiendo, ah, claro, es que la rabia viene dentro de mi sangre, ah, claro, es que la división viene dentro de mi sangre, ah, claro, es que yo soy soberbia. Vaya, pregunté a ver cómo era el abuelito. Papá, mi papá era muy soberbio, o era muy orgulloso, o la abuelita era muy soberbia. A lo mejor mi abuela era muy soberbia y no me quiso ni no quiso. O sea, se creía de, no sé, mucho, no sé, quién sabe quién habrá de mi familia que fue muy soberbio, y entonces yo soy una representación de la soberbia. O puede ser que mi tío fue muy miedoso y yo soy una representación del miedo. O sea, tú eres la representación de todos tus ancestros, tú eres la versión actualizada de todas tus memorias. Eso es un campo, es algo que se contiene absolutamente todo y que se ve reflejado en el momento que está el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Lo que no me gusta. Eso que no me gusta, eso que me da rabia, eso que me molesta, que me provoca como hacer así, eso es un campo que yo tengo una emoción dañada, que era lo que hablábamos ayer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mía, córrase para allá.
tengo que escribir y ponerme en confesión. Me confieso. Me confieso que tengo, que hubo un rompimiento. Me confieso que hubo una ruptura. Me confieso que generé un problema. Me confieso que tengo rabia, que tengo miedo. Me confieso que tengo angustia. Me confieso que tengo... ¿qué fue lo que escribí yo aquí? Ya me olvidó. Que ya no creo en nada, que ya estoy desilusionada, decepcionada, estoy angustiada. Que esa exigencia conmigo misma, porque es que, ¿cómo así que a estas alturas, si usted todavía está cometiendo errores, no debería de ser así? Y entonces sale la profesora regañona que se regaña. Quieta, mía. No, váyase para allá. Entonces, el resentimiento, la rabia, la angustia, y actúo desde mis heridas. Eso es uno ser cuántico. Porque hoy, este espejo trae un programa, y el espejo lo que hace es que me refleja mi programa que yo traigo desde atrás. Y yo pienso que el problema es el espejo, y tiro el espejo, quiebro el espejo, le aporreo el espejo, y sin embargo, miro y digo, no, el espejo no fue culpable, la culpable soy yo, pero tampoco soy culpable porque soy el reflejo de un programa y mi espejo me está mostrando qué es lo que tengo que arreglar en mí. ¡Pero que no, mía! ¡Dios mío, no! Aquí ya me salí de mí. No ve que estoy trabajando. Ya me dio rabia. Sí, Marimelda, trabaja en la paciencia. Sí, pues si fuera tan fácil, con un perro que no entiende. Pero tú tienes que ser un modelo de Dios, por sus frutos los conoceréis. Trátala con amor y con paciencia. Sí, pero no, me enloquece. Eso es cuántico. Pero tú vas a trabajar desde el amor. Sí, pero ya me veo. Ya me dio la rabia. Sí la vio, eso es cuántico. Eso es cuántico. El campo cuántico está influido por la intención. Ay, muchachas, que si esto fuera fácil. Pero lo podemos resolver. Lo bueno, muchachas, es que el salto cuántico espiritual, ya no me demoro en depresión 10 años, ni me demoro una semana, ni me demoro 2 semanas, ni me demoro, no, yo ya me demoro 2 días. Voy y digo, listo, sí, tengo, bueno, listo, vamos a racionalizar esto, vamos a ponerle, vamos a desenmascarar, vamos a entender lo que es el campo cuántico. El campo cuántico, claro, Viviana, nos pasa a todo momento nos pasa. El campo cuántico significa que hay cosas que tú no ves con los ojos normales porque no tienes tu capacidad de ver, pero no quiere decir que no existan. Existe esta letra pequeña, tu ojo no la ve, pero existe. Tú existes, Viviana, en México. Yo no te veo, pero tú existes. Nosotras somos cuánticas. Viviana es cuántica. En México me está viendo por una cámara que es cuántica. Eso es el campo cuántico, donde existimos, pero no nos podemos ver. Una partícula subatómica es cuántica. Un pensamiento es cuántico porque está compuesto de unas ondas cerebrales que viajan a la velocidad de la luz. Eso es cuántico. ¿Listo? Bueno, Marimelda, pero entonces, ¿cómo vamos a dar ese salto cuántico espiritual? El salto cuántico espiritual no lo entienda como que pasamos de aquí a aquí y que hacemos un salto. No, así no se viven los saltos. Un salto es meterse y hundirse. Tener una crisis es un rompimiento. ¿Y cómo yo sé que yo estoy en un rompimiento? Cuando estoy sufriendo, cuando tuve una pérdida. Puede ser de trabajo, puede ser de una amistad, puede ser de un alumno,
puede ser de su pareja, puede ser de su hija, un problema cualquiera que sea, puede ser con su tío, puede ser con lo que sea, un problema. El salto cuántico no es que usted salta de acá a acá, no, usted se mete y vive el miedo, lo tiene que vivir, y vive la rabia. Yo no sé si ustedes tuvieron rabia o tienen rabia, yo sí, y tengo rabia y me da rabia, pero la vivo. Y tengo miedo y lo vivo y les digo, sí muchacha, ¿sabe qué? Si tengo miedo, ay no, no, no. ¿Y por qué no habla con ella? ¿Y por qué no le dice a ella? No, a mí me da miedo esa fiera que de pronto se despierte y me insulte. No, yo con él no voy a hablar porque él ahí mismo me grita. ¿Y usted por qué no habla con su esposo? No, es que con mi esposo es muy difícil porque él es muy terco. ¿Y usted por qué no le dice a su mamá? No, si mi mamá qué va a entender eso. Mi mamá es muy llevada de su parece una mula. Parece como con unas orejeras acá, esa no entiende nada. Nos da miedo. Hay una negación. No, es que eso no es culpa mía, es que eso fue culpa suya, porque es que usted fue la que me hizo. Y hay una negación. Y es que, y después nos da rabia. Y después nos metemos en una depresión que nos queremos morir de la angustia, de la tristeza y del dolor. Y después decimos, no, ¿sabe qué? Vamos a ver, vamos a reevaluar, vamos a mirar, vamos a procesar. Y después aprendemos, tenemos aceptación del problema. Y entonces después viene el poder y la gloria por siempre, Señor. Y gracias, Señor, por haber vivido en esta cruz tan así. Pero lo vivimos. ¿Qué es un salto cuántico espiritual? Un salto cuántico espiritual. Estaba mirando aquí. Deme un segundito. ¿Qué se me hizo? Muchachas. Mira qué se me hizo. Mira, un salto cuántico de conciencia. Es cuando yo me doy cuenta que yo tengo que vivir el proceso de la crisis, de la negación, del miedo, de la rabia, de la depresión, de la aceptación, de buscar nuevos hábitos, de tener otra vez confianza, de tener otra vez poder y volver a la fe con más fuerza. Pero viví todo el proceso de una manera consciente. Salto cuántico de conciencia en tiempo cuántico. ¿Por qué es en tiempo cuántico? Porque yo fui a mi pasado y me di cuenta que yo tengo una niña muy problemática, que yo tengo unas heridas de desvalorización, que mi mamá cuando estaba chiquita yo iba y le decía, mamá, mire la tarea, y ella me dice, eso no sirve, coge la hoja, me la hace así y me dice, eso no sirve, vaya donde Marta, que es que no se me olvida el apellido de Marta Roldán, para que le preste el cuaderno y haga bien la tarea, y tiraba esto a la basura. Usted sabe lo que yo siento, usted sabe lo que yo siento. Y cuando alguien me hace algo parecido, ¿sabe yo cómo reacciono? Entonces no es un problema suyo, es mi problema. Es mi herida y yo reacciono de acuerdo a mi herida y cada una de ustedes reacciona de acuerdo a la herida, pero lo tenemos que vivir. Ahora, eso es lo que yo tengo por dentro. Y yo tengo que sanarlo. Voy al pasado cuánticamente. Vuelvo donde mi niña y le digo, niña hermosa, pechosa, divina, ¿por qué tú eres así tan brava, María? Me da cosita bonita. Voy donde mi niña interior, perdida en el laberinto del pasado, y le digo, ah, muñeca mía,
Ah, ¿por qué tal si esa niña que apachó a bebé? Esto es un pobre tonta chacha. Y traigo a mi niña. Y entonces yo le digo, ¿y usted por qué está triste? Porque mire que yo existo a los 25, yo existo a los 35, yo existo a los 45, yo existo a los 55, yo existo en los 60. Esto es cuántico. Yo existo a los 15. Yo existo a los 5 años. Dentro de mí hay una niña cuánticamente herida. Una niña que le faltó aprobación, que le faltó que le dijeran, ¡qué cosa más hermosa! ¡Qué belleza de dibujo! Así fuera feo que le hace, pero le faltó autoestima. Fue una niña que se sintió angustiada, que se sintió triste, que se sintió con dolor, que se sintió sola, que se sintió transgredida. Yo me contengo en este campo cuántico. Yo me contengo en este campo cuántico. Así usted no ve a mi niña. Yo soy una niña con muchos traumas, con muchos problemas. Y entonces la puedo ver. La puedo ver. Y yo tengo que tener una sanación de esa niña interior. Pero Marimelda, estás hablando de campo cuántico, sí, mi amor, por eso le estoy hablando, porque resulta que el campo cuántico es influido por la intención, pero a mí se me olvidó la intención de amar a Dios. Una niña con angustia, una niña con tristeza, una niña con dolor, una niña con soledad, una niña transgredida, esa niña creía que Dios no existía y decía, pero si Dios, ¿dónde está? ¿Cómo yo estoy sufriendo? ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Y cómo yo siento lo que estoy sintiendo? Una niña de 5 años. Por eso es tan delicado lo que usted le haga a sus hijos. Por eso es tan delicado cómo usted trata a sus hijos hoy. Porque en el futuro ellos van a sufrir. Van a sufrir mucho, porque van a ir con esos traumas por el resto de su vida, hasta que no lleguen a la escuela cuántica mía y digan, bueno, listo, vamos a procesar, vamos a reprogramar, pero se necesita berraquera para hacer esto. Entonces, yo me voy. Mira, qué belleza. Oh. Esperen, es que me tengo algo en la boca. Yo me voy a este, espérate, a esta niña que está frustrada, porque yo actúo de acuerdo a mi frustración, porque yo actúo de acuerdo a mi rabia, porque yo actúo de acuerdo a todos mis programas anteriores. Muchachas, es que tengo algo. Actúo de acuerdo a la rabia, pero la rabia dijimos que era un proceso que es parte normal, Viviana, que usted sienta rabia. Claro que te da rabia muchas cosas. Claro que te da rabia muchas cosas que suceden. Y es de humanos sentir la rabia, porque si no fuera de humanos, entonces no sé qué seríamos, ni ángeles, no sé, porque somos humanos. Y tenemos que transformar la rabia, y tenemos que transformar el miedo, y tenemos que transformar la negación. Y este proceso lo tenemos que vivir. Lo que pasa es que ya no me demoro 6 años en depresión. Ya duro con una depresión de 2 horas. Duro con una depresión de un momentico. Entonces, el salto cuántico de conciencia en tiempo cuántico, con el método de la escuela cuántica mía, ya lo hago más rápido. Yo me supero muy rápido.
Ya no me meto en esas depresiones de 6 años, 6 meses, 6 días, no, ya no. Yo conscientemente digo, bueno, ok, estoy viviendo un rompimiento, sí tengo rabia, crisis, negación, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, 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 no haga eso, no haga eso, por favor. Por favor, sí pasa, y si usted tiene rabia, tiene que expresarla. Y si usted está molenta, lo tiene que expresar. ¿Fueron los mejores métodos? No sé. ¿Son los mejores métodos? Tampoco sé. Pero usted tuvo que expresar su descontento de alguna manera. Por sus frutos los conoceréis. Las acciones son los frutos. Hay frutos del Espíritu Santo y hay frutos del árbol. Pero eso salen, eso salen. Los frutos del Espíritu Santo son muy lindos, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o el dominio propio. Esos son los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero a ver que si salen, a ver si me vieron la paciencia aquí. ¿Ustedes vieron la paciencia conmigo? Yo no la vi. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué vieron en mí? Impaciencia. ¿Qué vieron en mí? ¡Mía, se quiere! Ese es el fruto. Ay, pero entonces ya Marimelda, ya no me gusta Marimelda porque le gritó a Mía. Tenía que explotar de alguna manera, pero me tenía que quitar la perra de encima. Pues ya me la quité. Ah, pero no es la manera correcta. Sí, mi amor, pero estoy aprendiendo. Pero me acabé de dar cuenta. Y luego dije, ah, pero es que el campo cuántico es influido por la intención. O sea que mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo le grité a Mía y no tuve paciencia. Entonces ya me di cuenta en un tiempo cuántico. Hice un salto cuántico de conciencia en tiempo cuántico. Quiere decir, me acabé de observar, vi que le grité a Mía, vi que la regañé, vi que no tuve paciencia, ya me observé, apliqué las 9 variables que son, primero, mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí y amar a Mía. Pero no hice eso. Entonces, ya pasó, ya el fruto pasó. Hay frutos que ya no los pude controlar. Pasa. Me pasa cada ratico. Marimelda, pero uno no puede estar justificándose con las cosas. Uno tiene que asumir la responsabilidad. Sí, pero eso ya se llama exigencia. Así como le pegaron a usted cuando estaba chiquita, usted ya se está pegando a usted misma. Entonces tiene que entender que hay unos procesos en el ser humano. Entonces, vamos a ir cerrando. Con lo que piensas, vamos a ver, me gusta esta frase, con lo que piensas hoy, no puedes cambiar los frutos. Acabé de hablarle mal a Mía, no tuve paciencia y hablé con rabia, listo, ¿cuáles fueron mis frutos? ¿Usted los vio? Sí, yo los vi. ¿Cuáles fueron? Rabia y la impaciencia. Listo, ya tengo 2 frutos. Entonces, con lo que piensa hoy, no puedo cambiar los frutos, ya que ya están en el árbol, o sea, ya los tiré. ¿Cómo actué? Marimelda, con rabia y con impaciencia. Perfecto. Listo. Con lo que piensas hoy no puedes cambiar los frutos, ya que están en el árbol. O sea, ya los tiré. Ya mi acción fue de rabia. Ya mi acción fue de impaciencia. Con eso ya no puedo hacer nada. Ya la cagué. Ya me equivoqué. Ya la embarré. Ya recaí. Ya metí las patas. Y fuera eso, delante Viviana que me acabo de ver. Que no disimulé.
Y fuera de eso, delante de mi papá, porque también me acabo de ver. Y fuera de eso, acabo de entrar Lisbeth y también me vio. Ay, Dios mío. Y enseñando de que tenemos que amarnos mutuamente y en la eternidad. Qué falsa María Imelda. Usted es muy falsa, María Imelda. Sí, mi amor, esa soy yo y esa es parte de mi esencia y esa es la esencia humana. Vivimos en eso, en esa emoción de rabia y transformarla en amor es un proceso y eso se llama reprogramar y eso se llama hacer un salto cuántico de conciencia en tiempo cuántico. Estoy trabajando este taller en tiempo cuántico. Entonces, el tiempo cuántico es observarme a mí misma en cada instante de mi existencia. Ese es el campo cuántico. Cuando yo soy capaz de salirme de mí, me estoy mirando. Marta, ya la cagué. Marta, ya recaí. Yo cómo iba de bien. Mi amor, esa vive con rabia a toda hora. Sí. Menopáusica, con calores, que le provoca como. Y hablar de temas tan complicados y ponerme al frente tuyo para que me veas cómo actúo, en vez de haberle pegado una patada por debajo de la silla a la mía y haberme quedado callada y haber disimulado con una sonrisa así. ¡Mía! Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Ok, entonces vamos a ir trabajando esto. Entonces, con los pensamientos, con lo que piensas, hoy no puedes cambiar los frutos que ya están en el árbol. Yo ya no puedo cambiar lo que acabé de hacer. Ya lo hice, ya me dio rabia, ya me dio impaciencia. ¿Qué hago? Qué pena de Marta, qué pensará Marta de mí. Qué vergüenza de mi padre, qué pensará de mí. Qué vergüenza. Qué vergüenza de Lisbeth que acabó de entrar y que dice que mi tía, que como es de linda mi tía, y Dios mío, qué vergüenza. Y ahí nos da la vergüenza que le dio a Adán. Y que le dio a Eva y quedaron desnudos frente a Dios. ¡Oh! O sea que eso es cuántico. Ya fui hasta el nacimiento de Adán y Eva y quedaron así, desnudos. Me están viendo todo. Quedé desnuda frente a ti, mi amor. Deme un segundo. Le dio vergüenza. ¡Qué vergüenza mía! Me hiciste quedar mal delante de la gente. Quedé desnuda. Yo ya no sé ni cómo taparme. ¡Oh, qué pena! Quedé desnuda. ¡Ay! No, qué es esta pena, qué pena, qué pena. Mía, me hiciste quedar mal delante de la gente. ¡Ay! No, 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 no. Esa es Marimelda. Ya quedé al desnudo.
¿Cómo quedó Adán y Eva frente a Dios? Desnudos. ¿Cómo, qué les dio? Les dio vergüenza. Y enseguida le dijeron, Adán, venga, ¿usted por qué hizo eso? Y entonces Adán dijo, eso no es culpa mía, eso es culpa de Eva. Y entonces le dijeron, Eva, venga, ¿usted por qué hizo eso? ¿Y sabe qué dijo Eva? Es que yo no fui tampoco, porque fue la serpiente. ¿Y qué mano de irresponsabilidades? Y eso dónde lo traemos aquí. ¿Y qué me acabo de dar? Es tiempo cuántico, porque yo fui hasta donde Adán y Eva y dije, ah, no, pues que esos problemas los traemos nosotros desde antes de nacer. La herencia que tenemos de humanos. O sea, los primeros humanos de la Tierra fueron así, desobedientes. Se querían parecer a Dios. Dios los creó a imagen y semejanza. Vino la serpiente y le dijo a Eva, venga, que usted va a ser mejor que Dios. Y ella le creyó. Y miren lo que quedó. Acabé de vivir todas las emociones cuánticamente hasta la raíz que vienen de Adán y Eva. Acabé de ver la vergüenza delante de ustedes que me vieron como mis frutos y por sus frutos los conoceréis. Y me vieron con rabia y me vieron con impaciencia. Y esta mañana mandé un mensaje tan hermoso. ¡Ay! Mandé un mensaje tan lindo porque hay que actuar en amor. Y porque tenemos que amarnos los unos a los otros y somos una familia de amor. Y yo tengo que trabajar los frutos del Espíritu Santo. Y me vengo a actuar aquí enfrente de ustedes de esta manera. Eso es cuántico. Eso es cuántico. Entonces, con lo que piensas hoy, tú ya actué. Ya la cagó. Ya derramó la leche. Ya hizo el ridículo, ya. Bueno, Marimelda, entonces, ¿qué hacemos? Listo. Entonces, listo. Hasta ahí les queda claro, muchachas, el campo cuántico. Ok. Pero que, sin embargo, puedes cambiar los frutos que nazcan mañana. Ah, ya entiendo. O sea que en el campo cuántico yo también existo en el futuro. Yo también existo en el futuro. Entonces, vamos a cerrar tema. Yo escribo las 10 razones que hablábamos ayer, escriba las 10 razones por las que usted se siente mal. Estoy en crisis, viví el proceso de negación, viví el proceso de miedo, viví el proceso de la rabia, viví el proceso de depresión, me estoy dando cuenta y tengo que hacer nuevos hábitos, porque miren que en tiempo cuántico me acabé de observar, me acabé de ver, inmediatamente puedo reprogramarme y decir, ah, no, qué pesar, no, ya no voy a ser tan así, la próxima vez que Mía venga le voy a tener más paciencia, no, la próxima vez no voy a ser así tan grosera, no, espérate y veré, la próxima vez no voy a reaccionar de esa manera, y como lo repito, y lo repito, y lo repito, por 45 días va a llegar un momento en que ya esa rabia va bajando, y ya me voy volviendo más queridita, más linda, más hermosa. Pero tengo que siempre tener en cuenta que dentro de mí hay una niña que tiene frustración. Dentro de mí hay una niña que tiene respuestas emocionales a la oposición, que tiene ira, que tiene decepción, que tiene fracaso. ¿Y qué hago? Cambio mi percepción. Un salto cuántico es cambiar la percepción. Un salto cuántico, muchachas, un salto cuántico es cambiar la percepción. Todas vivimos rabia, dolor, tristeza, hundimiento, angustia.
Todas lo vivimos, muchachas. Lo que pasa es que ya no nos demoramos tanto tiempo en el hundimiento y ya puedo decir, bueno, listo, voy a hacer el proceso, listo, ya, voy al pasado. Niña, ¿dónde se quedó? ¿En el enojo? ¿En la furia? ¿En la venganza? ¿En el enfado? ¿En la rabia? ¿En el odio? ¿En el disgusto? ¿En la molestia? ¿En la indignidad? ¿Se va a quedar acá? Usted se puede quedar acá años. Resentida, bruja malvada, se puede quedar aquí en la furia y en la venganza, se puede volver vengativa, deje y verá que me voy a vengar, ay, de esa mía me voy a vengar porque me hizo quedar mal delante de Marta, qué vergüenza, qué pena, ay, pero es que vea, deje y verá que yo a mí, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a vengar, y yo la próxima vez a mía, y tengo una rabia con mía. ¿Usted cree que Mía es culpable? ¿De verdad que es culpable? Es que yo me enojé por culpa de Mía. ¿Qué hizo a Adán? Es que yo comí la manzana por culpa de Eva. ¿Qué fue lo que yo hice? Es que por culpa de Mía yo me enojé. Y Mía no tiene nada que ver. Es que yo no me sé comportar. Es que yo traigo un programa de rabia. Es que yo traigo un problema de impaciencia. Ah, pero entonces es que usted viene con esa ira como que es suya, ¿cierto? Eso como que es un programita de la familia suya, ¿sí? Ah, porque eso sí, reacciona instantáneamente. Y me dice instantánea, reacciona de una vez. Y quiebra todo lo que le llega y que esté a la vista, porque hace la mano así. Eso es un problema que traigo desde mi niñez. Eso no es un problemita de ahora, pero yo tengo que observarme y el campo cuántico es influido por la intención. Inmediatamente voy y digo, no, ¿sabe qué? Voy a reprogramar, me voy a ir para el futuro, voy a hacer una reprogramación cuántica, ya en este momento. Ya entiendo, sí, listo, ya entiendo, ya ese fue el fruto, pero ¿qué puedo hacer? Nada. Pero es que uno no se puede estar excusando a toda hora, Marimelda, y uno tiene que tener personalidad y tener dominio propio y no sé qué, y no sé qué. Sí, mi amor, pero es que somos humanos. Yo te pido que te tengas paciencia en el proceso. Yo te pido que te tengas paciencia y que seas perseverante. Porque en la medida en que lo haces y lo haces y lo haces, ya ese tiempo cuántico ya va a ser de minutos, ya va a ser de segundos, ya va a ser de horas, y a veces toca ser así, porque mire que Mía se quedó quieta, o sea que le funcionó, y a veces la naturaleza funciona con agresividad. Las aves para poder volar tiran a los mochuelitos para que salgan del nido. Las mismas perras, cuando la cría chiquita está muy necia, le pegan un jalón de orejas. Entonces es una reacción natural del humano, pero no lo entendemos, pensamos que es mala, y no es mala. Es malo quedarnos ahí, irnos para la venganza, para el resentimiento, porque la perrita no es resentida, ella ya después me va a hablar. Entonces yo mejor me voy a ir para dónde, me voy para el futuro. Y voy a cambiar la percepción, no voy a cambiar a Mía, voy a cambiar la percepción que tengo con respecto al programa, me voy a tener concentración y voy a empezar, bueno, listo, ok, voy a aplicar los pasos que hablamos ayer, que fueron los 5 pasos, no me voy a juzgar, yo no me voy a condenar, espero que tú no me juzgues, espero que no me condenes, porque ya condenada vengo desde por allá, desde los ancestros, pero ya no me condene, ya tranquila, ni se condene usted, no nos juzguemos, no nos critiquemos y no nos condenemos, que tranquila, que ya eso ya venimos condenados desde antes de nacer, vinimos a limpiar ahora el árbol. Entonces voy a no juzgarme, que fue lo que hablamos ayer, no me voy a juzgar, no me voy a condenar, voy a compartir esta experiencia, me voy a dar permiso de enfadarme, me voy a dar permiso
y también de perdonarme a mí por haber actuado de esta manera a nivel cuántico, porque Dios es un Dios de amor y Él es un Dios de perdón. Él lo único que necesita es que yo cambie mi percepción, y cuando yo cambio mi percepción, Dios hace los milagros, no yo. No, mi tarea es escribir las 10 razones, ponerme un ojo cuántico, observarme, ir al pasado, ver mi frustración, ver que es que yo tengo un programa de ira. Yo sé que me enojo, tengo furia, vengativa, castigadora. Y eso se va convirtiendo en una bola grande, pero yo ya sé que esta niña hay que traerla a la, aquí, venga. Venga, mi amor, hermosa, pechosa, cosita mía, linda, hermosa. Yo ya soy su mamá, yo ya soy su papá. Usted es una niña muy hermosa, pechosa. A tatito chicho, cambió mi percepción y Dios hace milagros en mi vida. Y entonces, comemos perdices, Dios. Entonces, un salto cuántico, un salto cuántico, espérate, que se me perdió. ¿Dónde estoy? Muchacha, me perdí otra vez. Mira, iba, ok. Entonces, la percepción, entonces, al cambiar para mí, al cambiar la percepción, cambio, a ver, voy a colocarlo aquí, el cambiar mi percepción, percepción de las cosas, ir al pasado, a nivel cuántico, y ver los programas de mi niña. Hola, ¿cómo estás, muñeca hermosa? Interior. Interior. Y hacerme cargo de ella, hacerme cargo de ella en el presente y yendo al futuro para crear en el futuro una mujer, tan linda la mujer del futuro mía, una mujer amorosa, una mujer calmada, una mujer feliz, una mujer, ¡ay!, divina, en paz, una mujer con paciencia, una mujer benigna, una mujer benigna, una mujer bondadosa, bondadosa, una mujer con mucha fe, una mujer con mucha mansedumbre, y una mujer con mucha templanza. Y esa mujer del futuro, pronto la verán. Eso. Marimelda, pero eso es como una película, porque usted todos los días dice lo mismo y nosotros no vemos que mejora. Eso le dice su mamá a usted, ¿cierto? Ay, María, te metes ahí a una hora con esa loca que habla puras bobadas y nada que mejoras. Vos sí estás perdiendo el tiempo en ese reto. Yo no sé qué estás haciendo en el reto, porque yo no te veo mejorar. Pues yo sí me veo mejorar, mi amor, porque yo sí me conozco y sé cómo soy de rabiosa. Y eso que ya no veo tantas. Ah, entonces se ha mejorado. Exactamente. Entonces, sí podemos. El campo cuántico está influenciado por la intención. Si mi intención es el amor, si mi intención es amar a Dios, y yo acabo de ver que hice una acción
que no fue desde el amor, yo puedo tener una actitud de confesión. Acabo de cometer un pecado. Escribo, sí. Voy al pasado. Claro, es que yo tengo un programa. Yo tengo un sistema de rabia. A mí se me dispara con nada. Listo, ya voy al pasado. Pero acuérdese que esa frustración es suya, no es culpa de mía. Yo no voy a matar a la perrita por eso. No, eso es una frustración mía. Yo estoy actuando desde mi herida. Yo estoy actuando desde mi herida. Es una frustración. Es un programa de frustración desde mis programas, desde mi adiestramiento. Eso quiere decir que a mí me educaron así. Así, eso está reflejando que a mí me educaron así. Yo actúo violentamente desde mis heridas. No es mía. Pobrecita, mi mía. Ay, qué pecado es mía. Ay, ¿cuánto puso pollo a gato con chupanzapa? Ay, qué pesar. Pero no importa. Ya entendí. Entonces, ¿qué? Acabé de hacer un salto cuántico espiritual. Entonces, vamos a cerrar. Entonces, el mundo busca el equilibrio perfecto. El mundo busca el equilibrio perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que cambiar mi percepción de la emoción que acabé de... Muchachas, yo estoy escribiendo en este momento, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Aquí. Entonces, el mundo busca el equilibrio. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando, muchachas? El mundo, el campo cuántico, lo que busca es el equilibrio. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca. Entonces, el proceso de colapso cuántico, esperen un momentico, yo escribo acá. El proceso de colapso cuántico ha sido llevado por la UCE. El proceso de colapso cuántico se realizó en el mismo momento que yo me pude observar a mí misma y no le eché la culpa a nadie. En el momento en que yo digo, oh my God, eso es un programa que tengo, no le voy a echar la culpa mía. Entonces ahí yo hice un salto cuántico de conciencia, ahí hice un colapso cuántico, observando, muchachas, estoy escribiendo, observando que cambié mi perspectiva. Eso fue lo que acabé de hacer.
observando que cambié yo misma mi perspectiva. La culpa no fue de mía, es de un programa que yo traigo de mi niña interior. ¿Por qué? Porque a mí me educaron a punta de gritos, y a mí me educaron a punta de exigencia, y a mí me educaron así. ¿Es bueno o es malo? No, no. Fue la manera que tuvo mi mamá para hacerla. ¿Le voy a echar la culpa a mi mamá? No, ella pudo hacer lo mejor que pudo hacer. Y yo también estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con mi hijo. ¿Soy lo mejor? No. No. No hice lo mejor, pero traté de ser lo mejor. Y se murió la viejita. Ah, pues sí, qué tan linda, tan buena que era. Bueno, muchachas, ¿les queda claro esta parte? Entonces, la física cuántica queda, vamos a resumirlo de esta manera con esta expresión. Mira, la mejor forma de describir la cuántica es lo que se denomina quantum no locality, que en la física cuántica indica que si se tiene una partícula cargada, sin importar de qué partícula cargada se trate, esta se verá afectada siempre y cuando se altere en su opuesto. No sé si lo entendieron, pero en términos físicos, lo que yo acabé de explicar, lo acabé de decir en este contexto. O sea, yo voy al pasado mío de esta partícula, de este quantum que no tiene localidad, porque mi niña física cuánticamente no tiene un espacio físico en este momento, pero me contiene. Voy, me observo en el presente, veo cuáles fueron mis frutos, no fueron los frutos del Espíritu Santo, no fueron los frutos de Dios, no estoy actuando desde lo que necesito, el universo busca un equilibrio y yo lo doy con la observación y quiero que en el futuro, la María Imelda del futuro sea una mujer que actúe desde el amor y desde la paciencia. Y a mía la perdono, me perdono y somos felices y comemos perdices. Bueno, mujeres hermosas, I love you so much, las quiero mucho. Mañana continuamos con Isadora, llegó Isadora. Isadora, ya terminamos. Ay, muchachas, estoy tan feliz, gracias a Dios, bendecida y agradecida, Dios es maravilloso, estamos vivos, tenemos muchos problemas, tenemos muchos traumas, pero el tener conciencia cuántica, mujeres, vea, yo les aseguro que ustedes van a aprender a vivir y van a crear un futuro maravilloso, porque si ustedes aprovechan, tan hermosa, yo te amo. Isabel, Jorge Mochorro, hola, saludos. Entonces, mujeres, podemos reprogramarnos, lo acabé de demostrar. Yo sé que el tema cuántico, cuando uno dice quantum, no locality, física cuántica, indica que si una partícula cargada, sin importar de qué partícula cargada habla, y unos dibujos ahí todos extraños, y unas cosas, y unas ondas, y unas cosas que uno no entiende. Pero que si ponemos esos conceptos cuánticos, imagínense que Dios es cuántico, y Einstein decía, si Dios es omnipotente, entonces cada ocurrencia, incluso cada acción humana, cada pensamiento humano y cada sentimiento y aspiración es también su trabajo. ¿Sí vio lo que decía Einstein? ¡Oh! ¿Y Dios cómo es? Omnipotente, omnisapiente, ay, yo lo tengo en tres definiciones. ¿Cómo era? Dios es omnipotente, omnisapiente, omnipresente
Porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo tiene, Él ve presente, pasado y futuro, Él me ve antes de nacer, después de que nací, Él ve el plan, Él ve el final, Él ve todo. Cada pensamiento humano y cada sentimiento y cada aspiración mía, yo soy hecha a imagen y semejanza de Dios. Yo tengo cualidades que también tiene las cualidades de Dios. Y cada pensamiento que yo tengo va a crear un futuro. Son unas cualidades que Dios me dio a mí. Pero si yo no tengo conciencia cuántica y no hago un conciencia, eso, omnisciencia, omnipresente. Él es a esa. Ay, a mí me encanta, me encanta. Esperen, yo lo busco aquí en Google. Dios es omnipresente. Significado de omnipotente, omnipresente. Vean, muchachas, esto vamos a ver cuándo lo vemos. ¿Qué es Dios omnipotente? Omnipotente viene del latín omnitodo. Y potente poder, y cuando se aplica la palabra, vea, aquí hay un mosquito que no se ve, es cuántico. Omnipotente viene del latín todo, y potente de poder, y cuando se aplica la palabra Dios, significa que Él es todopoderoso. Si Dios es el creador de todas las cosas, Génesis 1:1 se dice que Él debe tener el poder sobre todas las cosas en este momento. Dios es libre de hacer lo que Él quiere, y Él tiene el poder para hacerlo. La Biblia se refiere a Dios como todopoderoso 66 veces. Y en el término se utiliza exclusivamente por Dios. Nunca de otra persona o cosa. Dios se reveló a sí mismo como omnipotente. Lo dice en Abraham, Génesis 17:1. A Moisés lo dice en Éxodo 6:3. Donde dice, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. A Juan en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice Dios. ¡Ay, qué belleza! Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¡Me encanta! Tan lindo. Yo lo amo. ¡Yo te amo! El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y todos los creyentes, en 2 Corintios 6:18 dice, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Verdad, muchachas? Aquí hay mucho tema. Bueno, hasta luego, que si no me quedo aquí. Y más que llegó Isadora. ¡Eso, mi muñeca hermosa! ¡Bravo, Vivi! Sí, profe, los traumas regresan y cobran vida, pero somos nosotros los que debemos de hacer conciencia. ¡Eso, mi muñeca hermosa! Y mi niña berrinchuda, pataletuda, me lo apapachara a hacer conciencia y no volver a hacer lo mismo. Moti, renacer en el poder de Dios cuántico, morir para renacer. Y cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da. Y mientras más morimos para renacer, más vamos reprogramándonos. Y después los frutos van a ser desde el amor, desde el gozo, desde la paz, desde la paciencia, desde la benignidad, desde la bondad, desde la fe, desde la mansedumbre y desde la templanza. Ese es mi objetivo, pero lejos que estoy del objetivo. ¿Qué tengo que hacer? Machacale y machacale y machacale y machacale para que los frutos del Espíritu Santo puedan ser los que yo vea en el árbol y en mis acciones. Esa es mi intención. Entonces, cierro con esto. ¿Cuál fue el título? El título de la obra fue, entonces, el campo cuántico es influido por la intención. Mi intención es que yo sea el templo del Espíritu Santo de Dios y que yo actúe con los frutos del Espíritu Santo, que son desde el amor.
Esa es mi intención. Me alejo de ella, sí, muchachas. Cada momentico me alejo, pero yo tengo la intención. Entonces yo sé el proceso, sé el método, lo aplico y ya no me demoro tantos días, tantos años y vuelvo y lo repito hasta que eso se vuelve mecánico, como cuando me levanto y me lavo los dientes. Hasta luego, que esté muy bien. Mañana nos vemos. Chao, chao. Oíste, yo estoy como emocionada.